primera diapo sería dónde está Grajal, porque ahorita que lo tenemos a mitad del camino entre León y Palencia. Aunque Palencia no ha sido nunca una ciudad muy importante, de la Burgos aquí. Pero claro, el eje de Burgos con León, Grajal está un poco excéntrico, es Sahagún el lugar central. Pero bien, entre Sahagún y Grajal están en este. En estas mitades de los caminos. Si tenemos en cuenta cómo crece el Reino de León, o cómo después del Principado de Asturias se crea ya el Reino de León, precisamente atravesar los montes, el Foramontis, después cuando León pasa a ser la sede de la corte, todo este espacio grande es la tierra de Foras, los espacios que van conquistando los cristianos del Reino de León, pero llega un momento en que Castilla se separa de León y hay una frontera más o menos en el siglo, principios del 13, por supuesto, 12-13. ¿Por qué pongo esta imagen? Que es de un libro muy conocido sobre fortificaciones de Castilla y de León. Porque quería mostrar cómo, en algunas ocasiones, bien por cuestiones históricas, bien por cuestiones geográficas, Grajal está en un espacio de charnela, en un espacio de separación o de juntura. Termino de estar aquí y empiezo a estar allí. Y eso le pasa incluso hoy en día con la raya provincial. Soy de León, pero tengo Castilla muy cerca. O estoy en un espacio de frontera, o estoy en un espacio de cambio geológico. Esa idea del cambio, de la transición, de la charnela, la pongo precisamente en esta imagen histórica porque se ve que Grajal también estaba en ese espacio de cambio entre tierra de campos y tierra de foras. O, si se quiere, entre el Reino de León y el Reino de Castilla. Pongo una imagen ya del siglo XVIII, donde los mapas, como decía un catedrático de Valladolid de Geografía, Jesús García Fernández, él hablaba de la tradición erudita. Y él decía cómo se hacían mapas desde el siglo XVI hasta el XIX, donde representaban lo que creían que debía ser, no lo que era. Entonces, ¿qué es León o qué es Castilla? Es una locura. Y los que tenemos cierta edad en el colegio, pues hemos aprendido qué es Castilla o qué es León de manera diferencial. De pequeñito Castilla era en unas provincias y ya cuando llegaba uno al instituto había cambiado y después llega la democracia y vuelve a cambiar. No está nada claro. Cuando vemos aquí este espacio del Reino de León que continúa hacia el sur, nos encontramos con que es precisamente el Pisuerga, es fundamentalmente el Pisuerga hasta aquí. Fijaos dónde pone Grajal, Peñorada Grajal, me han equivocado, el Cabo Arrao, aquí está Sahagún. Los mapas se hacían a ojo, muchas veces. Y aparte que los hacían extranjeros basándose en otros mapas. Es decir, lo del plagio no lo tenían todavía muy asumido. Unos copian a otros y también copian los errores. O sea, que Grajal esté mal puesto ha ocurrido en varios mapas. Pero la cuestión es que, bueno, en algunos mapas de esta tradición erudita, cartográfica, ponen que León llega precisamente hasta el Pisuerga. Pero a lo largo de dos siglos después empieza a reproducir mentalmente la idea esta anterior de la frontera del siglo XII y XIII. ¿Por qué? Porque están pensando en crear intendencias, capitanías, provincias, etc. Están empezando a querer territorializar la corona, la administración de la corona, en espacios no tan grandes. Porque si esto fuera una provincia sería enorme, igual con Burgos igual. La provincia de Burgos empezaba en Cantabria, terminaba en Soria. Tenían que hacerlo más pequeño. Y entonces empieza a entrar en crisis esta fronterita, empiezan a cambiar la frontera. Por eso pongo estas otras dos imágenes del arranque del siglo XIX. Durante el periodo napoleónico hay un intento de crear prefecturas y ya se desgaja de León, se desgaja esta otra prefectura. Que con la división provincial definitiva de 20 años después, pues queda la provincia de Palencia desgajada de la provincia de León. Palencia se supone que hereda esta idea anterior de lo que era la tierra de Campos, que no es cierto, porque tenemos desde la montaña cantábrica hasta el Cerrato, ¿no? Pero bien, esta idea lo que nos hace es que esta raya se reproduce, que es muy parecida a la del siglo XII-XIII, y esta raya es la que separa unos territorios de otros. ¿Cómo se separa? Pues no está muy claro. Con la prefectura, por ejemplo, Sahagún era palentina y Grajal no. Finalmente, Sahagún es leonesa de nuevo. Es decir, cómo se toman decisiones desde la corte y cómo eso afecta a una tradición, a una manera de entender el espacio por los habitantes, son asuntos totalmente distintos. Porque esa manera de comprender el espacio son las propias instituciones las que les van imponiendo, a través de la educación,
decir, no pensemos que esto ha sido siempre así porque nos lo han hecho ver así, porque esto es manipulable. Bien, entonces estamos en ese espacio de frontera, en León. Aquí tenemos, como decía el alcalde, en este trifinio, esto es un trifinio, tres confines territoriales, la provincia de Valladolid, la provincia de Valencia, la provincia de León. Justamente el Grajal está pegado al trifinio, aunque Escobar no es menos trifinio, yo no estaría con tres, estaría con dos. Grajal no solamente es un trifinio, sino que además está rodeado del amplísimo y exitoso municipio de Sahagún. Exitoso históricamente por su poder manifiesto y después por la capacidad de ir absorbiendo a otros pueblos que han ido perdiendo capacidad en población y en decisión, y Sahagún ha ido creciendo en el siglo XX a costa de otros pueblos, no del de Grajal. Si hablamos de comarcas, fijaos este análisis que hizo Pérez Gil cuando era un chaval, en 1998, ¿dónde está Javier? Se ha ido porque sabía que ibas a decir. En 1998 le hizo un estudio acerca de cómo nombrar a las subcomarcas leonesas, que es un asunto muy difícil, porque entra la cuestión psicosocial, cómo percibe la gente los espacios, luego está la cuestión técnica, en materia de paisajes, de sustrato físico, y luego está la tradición histórica. Cuidado, que me dices que yo soy de esta comarca cuando soy de la otra. Se junta lo histórico, lo sentimental, etc. Entonces aquí habla de las matas, los payuelos, y estos rojos, decía Pérez Gil, estas dos bandas rojas son los espacios leoneses de Tierra Campinos, de la Tierra de Campos. Ahora vamos a ver qué es esto de la Tierra de Campos. Entonces ahí tenemos a Grajal. Vamos a poner tres imágenes ahora de, yo creo que son las mejores, porque si entras en la Wikipedia y preguntáis qué es Tierra de Campos, os vais a volver locos. Porque hay muchas definiciones posibles. Habitualmente no dicen en qué se basan para hacer la definición, lo cual lo pone todo más difícil y lo hace el científico. No sabemos muy bien qué es eso de la comarca de Tierra de Campos, con muchos argumentos de todo tipo, pero esa mezcla de argumentos hace que no entendamos dónde empieza, dónde termina Campos. Yo creo que es muy ilustrativo hablar de un libro de Pedro Plans, de Bremón, un geólogo que en 1970 publica, el CSIC le publica esta investigación, basándose en cuestiones litológicas, litos, tipo de materiales, no oros ni topos, litología es el material que hay a nivel del suelo. Bueno, pues con más argumentos geológicos de síntesis, pero el principal es el litológico, y nos dice que Tierra de Campos sería esta comarca natural, en sentido físico, de la geología, y Grajal está de aquí. Es decir, que de nuevo esa idea de que estamos en un borde. Estamos en Campos, pero no en el borde de Campos. Otra imagen. Esto es Grajal, en el borde de Campos, y aquí lo que se representa es la topografía elemental. Estamos en las llanuras. Estamos en el centro de las llanuras de Castilla y de León. Estas llanuras, no significa que esto sea plano, hay llanos, y luego hay llanuras onduladas, hay penillanuras, que son casi llanuras, o hay llanuras en dos niveles, en Valladolid con los páramos y los valles y las campiñas. Aquí pasa algo similar, pero muy ondulado. O bien es muy plano, como ocurre aquí, por ejemplo, o acá, o bien es muy plano, o bien es una llanura ondulada. En Grajal estamos en la llanura ondulada de Tierra de Campos. Y son los ríos los que marcan los fondos, podríamos decir, pues el fondo del valle en Grajal está por debajo de los 800 metros, no sé si serán 790, 787. Y mientras que la parte alta del municipio de Grajal no creo que pase de 830. Es decir, que en 25 kilómetros cuadrados hay pues, 40 metros, 30 metros. Eso es, estamos en las llanuras, pero sí hay desniveles. A veces cuando se habla de llanuras la gente piensa en un llano. Una llanura puede ser una campiña ondulada, es el caso. Y aquí se representan los fondos de los ríos, y el resto, esos restos ondulados. Aquí los ríos solos porque le interesaba mostrar a Plans el endorreísmo. Es tan plano que la jerarquía fluvial no ha sido capaz de unos ríos poder con otros. El CEA no ha podido con el Valderaduey, no le ha absorbido, no ha podido. Pero eso ocurre con otros tantos riachuelos, los llamamos ríos pero son arroyos, que no llevan agua todo el año de forma natural, mucho menos. Entonces el sequillo, todos estos arroyos que llamamos ríos, en el fondo es un sistema de ríos muy pequeños y muy poco competentes en materia de erosión, de capacidad fluvial, etc. Y entre ellos hay cosas extrañas, fijaos esto que es. Aquí hay un arroyo, aquí hay otro, nadie sabe dónde nace ni dónde muere.
Esto se llama endorreísmo. Surge un curso de agua y al final se muere pues, en una laguna, la famosa Nava Palentina, por ejemplo. Ya vamos al mapa geológico de síntesis, que es el que tenemos hoy en día en Internet. He tenido que pegar dos hojas, la número 196 y la 234, aquí notáis una línea de cambio de color. ¿Y qué vemos aquí? Este sería el municipio de Grajal. El amarillo es las típicas arcillas... Una interrupción. Claro. No, es que viene bastante a cuento este comentario acerca de este fenómeno curioso. Llamar la atención sobre el hecho de que aquí, a 4 kilómetros, nació Juan Ponce de León, que fue el primer explorador que puso el pie en la Florida. Y él iba a la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Entonces me pregunto por qué, si es que, bueno, no, probablemente las fuentes es un hecho que existe en todo el planeta y no es nada único. Pero bueno, es un hecho muy relevante, ¿no? Por eso lo menciono. En relación con lo de las fuentes o los cursos de agua, el endorreísmo. Sí. Con la idea de que nadie sabe muy bien por qué hay arroyos. Porque no son arroyos que se les llama, el sistema fluvial, salvo el CEA, todos los demás no nacen en la montaña. Se les suele decir, los hidrólogos lo llaman de régimen pluvio-nival. O sea, dependen de la nieve de las montañas, también de las lluvias. Sin embargo, eso pasa con el CEA, es el último. De oeste a este, el último hasta llegar al Carrión. Estos otros ríos, fijaos este de aquí, estos otros ríos son de régimen pluvial, dependen solo de las lluvias. Entonces, tampoco tienen unos manantiales claros, aquí nace el arroyo tal. Entonces, ¿hay agua o no la hay? Por eso no sé, sería por negativo la idea, ¿no? No hay una fuente. Este no es el manadero del río Duero, no, aquí hay agua cuando va ahí, punto, no tienes manaderos, y sobre todo porque los manaderos suelen ser realmente de montaña, donde se ve mejor cuando nace, ¿no? Bien, entonces el amarillo es el de las arcillas tenaces, las arcillas ricas, las arcillas que han hecho famosa Tierra de Campos, porque son las que permiten cultivos de secano, de calidad, etcétera, los famosos trigos, lo que se llama tierras de pan llevar, etcétera. Este es el amarillo. Grajal tiene la inmensa mayor parte de su municipio, tierras que son, creo recordar, miocénicas, son unas arcillas muy ricas que, por lo tanto, dan provecho agrícola de primer nivel. Después tenemos estos tonos morados, rosáceos, yo con los colores, si me permitís tirarme a la piscina, porque yo no soy... Sí, digo el color que no es. ¿Qué color es este? Rosa. ¿Qué color es esto? Fijaos cómo he puesto páramo y pañuelo y prácticamente hasta los alrededores de León. Lo que tenemos aquí es algo parecido a en Grajal. Son los suelos vinculados a la erosión de los ríos. Digamos que son de origen cuaternario y terciario. No son más modernos. Son materiales que pueden tener de espesor 20 centímetros, 10 centímetros o un metro. Pues son materiales que están encima del amarillo. Estos materiales son variados, suelen tener cantos, bastantes cantos, arenas, limos. Bueno, eso hace que este tipo de tierra sea menos propia para el cultivo cerealista tradicional que los amarillos miocénicos. Eso hace que mientras estos son tierras de pan llevar, aquí, aunque por supuesto se puede cultivar de secano de todo, la tierra es menos rica. Esta mezcla de canto con arcilla hace también que, y además también con este espacio tan grande donde no hay ríos, hace también que haya más espacios encharcadizos, que eso da lugar a que haya más pastizales. Es decir, que en términos de usos tradicionales del territorio, este espacio es más variado, pero menos rico. Estoy hablando del régimen tradicional, antes de la mecanización. Más variado, pero menos rico. Este es más homogéneo. Son los famosos campos cerealistas. Aquí puede haber cerealistas o no. Aquí hay más productos, hay leguminosas, hay ganadería. Hay bastante más ganadería que aquí, en términos aparentes, por lo menos en el espacio. No hablamos ya de las granjas. Si esto lo alejamos, vemos este gran... Aquí ya vemos el río CEA y lo que vemos es que todo este rosa son terrazas del CEA. El río CEA tiene casi todas sus terrazas por el lado derecho. Todas a poniente. Solamente tiene una de este lado y muy leve. Porque el río además, al hacer la curva, erosiona sobre su propia terraza. No han quedado terrazas cuaternarias. Todas las terrazas cuaternarias están a poniente.
y son muy alejadas del río Cea. Eso hace que ese gran espacio, que muchas veces ha tenido el problema de que no tiene nombre, es decir, Páramo del Payuelo no deja de ser un nombre erudito, lo han dado unos años, no forma parte de la idea. El Payuelo es un espacio más pequeño. Cuando llamamos, estamos llamando a todo por la parte, si el Payuelo está aquí, estamos llamando Payuelo a todo, porque no sabemos cómo se llama, no se le ha dado un nombre genérico. Esto no es preocupante, o sea, la cordillera cantábrica es un nombre que se ha dado hace 100 años, antes no existía el nombre, o el sistema central, tantos nombres, tantos topónimos de montañas o de otros espacios que se han dado los geólogos, los geógrafos, hace apenas 100 años. El problema en León es que tenemos la Cuez hacia arriba y el páramo de Saldaña, todo eso hay topónimos que es Santa María del Páramo, igual que en León. Y cualquier persona que de ese lado hacia allá, para toda esta zona siempre el páramo. Es el páramo, el páramo, es el río. Pero en la provincia de León se pasa una cosa, cuando se dice el páramo, todo el mundo está pensando el páramo de Santa María del Páramo, de la Bañeza. Entonces, cuando en realidad el mismo topónimo está muy presente y en muchas zonas de Palencia y de Burgos incluso. En Burgos, Palencia y Valladolid, los páramos son las estructuras elevadas calcáreas, que están 100 metros por encima de las llanuras, o 100 o más. Los páramos de Valladolid están a 840, 850, cuando el río circula a 700. Es un gran desnivel. Pero si nos fijamos en cómo usan la palabra páramo en América, los páramos en Colombia es esos espacios en los que llueve mucho y hace mucho viento y frío y están muy altos. Lo que se trasladó a América, la idea de que el páramo es un lugar alto y frío. Curiosamente coincide en buena parte, ¿no? Pero aquí lo importante ya no es que sea alto y frío, sino que el suelo tiene menos capacidad productiva. Estos suelos tienen menor capacidad productiva que estos. Por eso Tierra de Campos ha sido más famosa, o tiene esas iglesias fantásticas en sus pueblos, ha generado una riqueza muy superior que los demás. Si esto lo recortamos, vemos que el municipio de Grajal es un municipio chiquito. Tenemos más de 2/3 de esos suelos ricos de mioceno, del terciario. Después tenemos unos suelos cuaternarios que son limos del fondo del valle, que son de mucha calidad. Y después tenemos esta terraza del Valderado Ey, que posiblemente en origen también lo era del Cea y después se abandonó, eso había que verlo. Lo que tenemos es esta terraza, que es un altozano alargado, que es el que separa precisamente el Valderado Ey del Cea, o que separa San Pedro de Grajal. Estos espacios, como tienen arenas mezcladas con limos y todo tipo de gravas y piedras, eran espacios menos ricos. Entonces, cuando en todos los pueblos tradicionalmente se cultivaba viña, ¿dónde se cultivaba la viña? Todos los pueblos tenían viña. ¿Dónde se ponía? En los peores suelos, en los suelos más arenosos, los más profundos, los más secos, los más difíciles de trabajar, ahí se ponía viña. Precisamente las viñas son capaces de atravesar esa capa de piedras y de arenas hasta llegar a la humedad edáfica. Igual que pasa con los pinos, que plantan pinos en los arenales. Bueno, pues los viñedos eran típicos de aquí precisamente porque son los suelos menos ricos. Aquí plantar viñas sería un error, en la lógica tradicional se plantaban aquí. Y de hecho aquí ha habido viña durante mucho tiempo. Y después ponemos una imagen de los viñedos que hubo, que ya casi no están, aunque ahora están en proceso de recuperación. Aquí ahora pongo una imagen del geógrafo del rey, 1844, que pinta unos montes que ya no existen. Este es el monte Grajal, esto es Grajal, el monte Grajal. Villada, el monte de Villada. Ledigos, el monte de Ledigo. Estos dos ya no existen. De Grajal fue, no sé si desamortizado, eso no lo he estado investigando, sí sé que desapareció en el siglo XIX y que pasaron a ser tierras de cultivo. Entonces Grajal pierde el monte. Era habitual tener monte. Lógicamente, si tienes ganadería, tienes que tener pastizales, algún prado natural y monte, para que los animales puedan salir adelante sin insumos aparte. Vamos a ver el mapa topográfico nacional. 1929, que es el más antiguo que tiene publicado el Instituto Geográfico Nacional. Y he pintado en verde, le da un poco más de color, a estos espacios de pastizales o una mezcla entre monte bajo, prados, pastos, no se sabe muy bien qué es. Y daos cuenta cómo donde estaban antes los rosas, tenemos esa profusión de monte bajo y de pastizal, mientras que aquí no tenemos eso. Lo había, pero eran espacios muy pequeños, que el mapa topográfico no dibuja. Y en rosa lo que he pintado son los viñedos de 1929. Y vemos que donde antes decíamos que era este espacio de terraza que separa el Cea del Valderado Ey, precisamente es donde están las viñas, en esas arenas mezcladas con cantos y gravas.
si esto lo comparamos con el siguiente de 2008, no es el siguiente, con el último, que tienen publicado en red, vemos que aunque sabemos que hay viñedos en Rajal, ya no se molestan en pintarlos, ya no le dan el tono, el color, ya se mezcla con tierras de cultivo. ¿Por qué? Porque serían manchas muy pequeñas que en el 1:50.000 no merece la pena dibujar. Es decir, no es que haya desaparecido, sino que se ha convertido en testimonial, por no decir marginal, aunque sabemos que ahora hay más que hace 10 o 20 años. Bien, estos serían los recortes, aquí es donde estaba el viñedo, estas líneas significan tierras de cultivo de para llevar, etc. Ya no está el monte, que estaba aquí en la parte alta, en el 842 este, ya son todos cultivos, y el cambio, entonces, en los últimos 60 años, es el del viñedo. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un paisaje de campos abiertos. En esa disyuntiva muy típica de la geografía francesa entre campo cerrado, campo abierto, el bocage o el espacio de abertura paisajística, lo que tenemos aquí son campos abiertos. No hay campos cerrados tampoco en el páramo del Payuelo, que se podría discutir en microescala, pero los dos son paisajes de campos abiertos. Montes que han desaparecido y que ahora ya son campos de cultivo. Viñedos que pasan a ser marginales o testimoniales. Curiosamente se mantienen los topónimos. Aquí está el topónimo de las viñas, por ejemplo, y hay alguno más, los majuelos. Y hay viña, pero ya ni siquiera la pinta. Llega el ferrocarril y empieza a cambiar el pueblo, lo vamos a ver más adelante. El Valderado queda encauzado. Aquí se ve bien, pero lo vamos a ver en otra imagen después. Aquí el río cuesta verlo, después en una foto lo vemos mejor. Y ahora el río parece un canal. De hecho es un canal. Es un canal de evacuación, porque Valderado, aunque es un riachuelo y de régimen pluvial, su cauce menor es muy pequeño. Entonces, cuando coinciden las lluvias con el deshielo, entonces es cuando supera el cauce menor y la capacidad de inundación es muy grande. No ya aquí, sino incluso en la parte baja, hacia Zamora, puede llegar a ser desastroso. Entonces, por eso, durante décadas han estado intentando controlar Valderado, que no siempre lo consiguen. En cuanto llega a la provincia de Valladolid, Valderado ya las va liando. Cuando coincide esto de lluvias generalizadas con deshielo. No sé si se me olvidaba aquí algo, perdón. Ah, y que Nutre amplíe con la estación, lo vemos más adelante. Ahora vamos a ver la cuestión de los vías de comunicación, para después empezar a analizar el pueblo y ver qué tiene que ver todo lo que estamos diciendo a nivel territorial de usos y de carreteras, que tiene que ver con el pueblo. Tenemos la vía principal, que es precisamente el Camino de Santiago, de Burgos a León. Tenemos una vía de segundo nivel, que es la de Palencia, Cisneros, Villada, Grajal, y a partir de Grajal o se va a Sagún o por San Pedro se desvía uno hacia Vercianos del Camino. Es decir, este ramal, este oeste, pero lo que es claro es que es Valladolid, Palencia, Cisneros, Villada, Grajal y ya desviarse. El segundo camino. El resto de los caminos históricos, aparte de la vía pecuaria zamorana, son caminos que siguen los cursos de la este de aquí, este de acá, los que siguen lo más fácil en términos topográficos, que es bajar o subir por un curso de agua. Bueno, esto es que hay dos grandes itinerarios, eso se ve en el pueblo, en la estructura urbana del pueblo. La vista, ¿no? Estamos hablando. ¿Cómo? ¿Te refieres a si es esta o esta? Es lo de menos. No, ¿sí? La vista. La vista. ¿La vía zamorana es la vista o no? ¿Dónde está la vista? Las orejas. La mesta. No te oí, vamos a ver. La mesta desaparece muchísimo, ¿vale? Las vías pecuarias hoy por hoy son dominios públicos, llamados dominios públicos pecuarios según la ley de vías pecuarias. Las grandes vías pecuarias, las ocho grandes de la Corona de Castilla, las gestiona el Ministerio de Medio Ambiente. El resto, que son miles, las administra la Junta de Castilla y León. Pero las dos son dominios públicos. ¿Qué ocurre con este dominio público pecuario? Aunque no se use, es dominio público, es de todos los españoles. Pues que no tiene una delimitación clara. Porque antiguamente eran itinerarios, por aquí van los ganados. Pero no tenían una delimitación, tenían derechos, privilegios para pasar. Pero claro, con el nuevo régimen a partir del siglo XIX, eso no vale. No vale decir yo tengo derecho de paso, hay que decir hasta dónde. ¿Cuál es el dominio pecuario y cuál es el terreno privativo agrícola? Cuando empiezan esos líos es cuando se aprueba la legislación pecuaria y entonces se obliga a la administración a tener que hacer una declaración, una identificación de área pecuaria, una declaración pública, después habría que hacer un replanteo, hacer una cartografía y después habría que, como se dice, poner los hitos, amojonarlo.
¿Qué ocurre? Que eso lo han hecho, no sé si con el 2% del total de las 10 pecuarias. No se hace. Pues ahora mismo uno dice, bueno, ¿y cuál es el cordel zamorano? No recuerdo qué nombre tiene la 10 pecuaria zamorana. ¿Qué anchura tiene? Pues no se sabe. Porque durante siglos los agricultores, lógicamente, dicho esto no vale para nada, pues cada dos años te vuelves un poco más el arado, porque esto no tiene utilidad, lo uso yo. Llega un momento en que ya no sabemos si sabía que pecuaria tiene 16 metros o 76. Aparte que la idea de que una vía pecuaria en función del nombre tiene una anchura, es una idea de la legislación, moderna, pero luego no es real. O sea, si una vía pecuaria tiene tantas varas castellanas, que significa tantos metros. No, con la callada, por ejemplo, la que se baja de Prioro hacia Tudela, hacia Valladolid, en Valladolid hay un ramal, es un ramal que tiene 110 metros en el Pinar de Antequera, sin embargo, un Puente Duero, que es la principal, tiene 15 metros cuando pasa por las vueltas de Tudela, y es la cañada. ¿De cuánto tiene la cañada? Pues había que ver, hay que estudiarlo y hay que ver cómo identificar esa vía cultural. Pues yo ahora mismo no sé siquiera si está levantada la topografía, si está hecho el replanteo, si está mojonado. Yo diría que no. ¿Alguien lo sabe? Los de Grajal sabéis si las 10 pecuarias aquí. Luego hay otro problema: las 10 pecuarias se clasifican por municipios. O sea, no es una provincia o no es un conjunto de cámaras agrarias que dicen estas son nuestras 10 pecuarias. Se hace municipio a municipio. Nos podemos encontrar con una cañada importantísima. Está clasificada al norte y al sur, pasando vertical, y en el medio, por ejemplo, Viana de Cega, Valladolid, que pasa una gran cañada y dice, aquí no tenemos vías pecuarias. Y eso consta oficialmente. En Viana de Cega no hay vías pecuarias. Y pasa a la Real Leonesa Oriental. Entonces tenemos dos grandes viales y entonces el vial este que llega a Grajal, una de dos, o se va a San Pedro, o sube a Sahagún o baja por el Valderado, y serían los tres ejes principales para entender el núcleo. Entonces eso lo vamos a trasladar a una fotografía aérea, la que hicieron los norteamericanos en los años en los que España era conocida por los Estados Unidos, las bases, etcétera, las bases americanas, y entonces hacen vuelos, pares estereográficos de vuelos de toda España, y esto sería la restitución de uno de esos pares. ¿Qué vemos? Primero vemos el río, que es un río, no es el canal, que es después. Un río que además tiene variantes. Aquí ha habido una crecida y ha dejado el resto. El color le he puesto yo, ¿eh? Es decir, que a veces no está claro cuál es el curso del río, porque depende de cuándo hay una avenida, puede cambiar. Y después tenemos unas regueras. Aquí tenemos otro curso antiguo, pero que ya es una reguera. Y estas regueras o estos cauces son los que permiten regar el fondo del valle. Por otro lado tenemos el ferrocarril con su estación, y por lo tanto el pueblo durante casi un siglo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, orienta el crecimiento hacia la estación, que es el lugar que conecta al pueblo con Madrid, con París o con el mundo rico, supercivilizado, lo que queramos, aparte de la cuestión mercante. Por otro lado tenemos la carretera que va cambiando. Este es el camino tradicional de entrada que iba hacia la laguna, el camino tradicional de entrada que venía de Villada. Después se construye esta carretera con un paso a nivel sobre el ferrocarril, ya se ve aquí. Este paso en el plano, 50 años después, se considera que es peligroso, entonces se hace esta curva fuerte y se pasa por encima del ferrocarril, y después se hace una variante, ya me interesa esta. Si este cambio de las variantes de las carreteras que comunican Villada con Sahagún es lo que ha cambiado la estructura urbana, aparte de esta otra estructura mucho más homogénea, que es la tradicional. Son los crecimientos de Grajal. O sea, tenemos una tensión desde la laguna a la estación y por otro lado estos cambios carreteriles, los que han hecho que esto sea el espacio de crecimiento un poco disforme, porque ha ido cambiando el eje. ¿Qué tenemos para interpretar esto en colores? Además de las carreteras y el río, tenemos las eras. Para entender un poco la morfología de un pueblo, siempre que fijarse dónde están las eras, hay que saber muy bien, yo no lo sé, cuáles son las eras privadas y cuáles los concejiles. Seguramente la concejil es la grande, ¿verdad? No sé si habría alguna más. Comprender las eras supone comprender cuáles son los espacios de oportunidad en un pueblo donde hay crecimiento y se podría crecer o no. Y entonces, otras cosas tenemos, la reguera, la tejera, el cementerio, las adoberas, etc. Y la era grande. Vamos de nuevo a comparar los dos topográficos y vemos cómo en el año 29 el pueblo sigue teniendo esa forma tradicional heredada de la Edad Media,
cuando resulta que ya en el arranque del siglo XXI ya se representa todo este espacio, con la carretera nueva, con, la, ¿no? con una nueva más, una nueva variante más, que esta es la que he pintado antes. Y entonces hay que fijarse en estos espacios para poderlo interpretar el crecimiento. Y aquí lo que habría que interpretar es cómo es este otro espacio que apenas ha sido tocado por ese leve crecimiento a lo largo del siglo XX. ¿Cómo interpretarlo? Bueno, yo me puedo equivocar, yo lo hago hipótesis porque no, realmente no lo sé. Pero si hemos dicho que el camino principal es el de Villada, el que sale para Sahagún, después la salida de San Pedro y el que baja por el valle de Valderaduey, tendríamos dos, cuatro ejes y después tendríamos una primera, la forma de las calles nos sugiere que hubo una cerca muy antigua y después ya en la bajada media, en la moderna, vemos una cerca más moderna. Y digo cerca porque la cuestión era dónde empiezan y dónde terminan las jurisdicciones concejiles, no que hubiera una muralla para defenderlo de ninguna guerra. Pero las cercas, los cuatro caminos, el castillo y el núcleo palacial es el que hace entender cómo es esta almendra del núcleo y cómo se comunican. Claro, desde este camino, ¿cómo se llega? Se puede llegar por aquí o por allá. Hay tres, cuatro caminos para llegar. No importa tanto, pero lo que importa es cómo se entiende que sí que hay una calle importante, esta o la otra, la de Traspalacio, o la de... Finalmente, para llegar por aquí hay tres. Por aquí ya no es tan fácil, ya tendríamos este otro eje, en dirección a esta puerta. Si esto lo presentamos un poco más grande, diríamos, ¿dónde pudo haber puertas? Porque una sabemos que existía claramente, pero las demás, ¿dónde pudieron estar? Hombre, hay que entender que en torno a la laguna tendría que haber esta puerta o esta. Visto cómo es el caserío del pueblo, da la impresión de que esta calle es más relevante por el tipo de las casas, ¿no? La forma constructiva, no sé, la nobleza de las casas. Las otras puertas pudieron existir. Y sobre todo teniendo en cuenta que este castillo lo que hace es romper esa morfología y rompe la lógica de la cerca, es un castillo, no es como el castillo de Segovia que puede hacer la guerra a la ciudad de Segovia. Este castillo nunca hizo la guerra ni la tenía por qué hacer contra sí mismo, porque en el fondo, estando aquí el núcleo palacial, no tiene por qué hacer la guerra contra el núcleo palacial porque es del mismo dueño. Es decir, que es un castillo realmente, lo explicará Joaquín, rompe la estructura, pero no tiene por qué romper la lógica. Es decir, se puede prescindir de este amarillo, de esta supuesta puerta, y seguimos entendiendo igual que esto en el fondo es un núcleo compacto, tradicional, que se entiende como encerrado en sí mismo, porque tenía cerca, pero al mismo tiempo orientado hacia ese núcleo palacial. Y por último, vemos que hay mucho gris. El negro es lo construido, y el gris es el espacio de parcela que no está construido, y hay mucho gris. Entonces, para poder entender este gris o interpretarlo, hay que tener en cuenta algunos factores. Primero, Grajal no tiene barrio de bodegas. Segundo, sino que las bodegas están debajo de las casas. Segundo, las ordenanzas concejiles, sobre todo las del siglo XVII, que son las que más duran, están dos siglos de permanencia de ordenanzas concejiles, que dicen que la ganadería estaría controlada. ¿Dónde se guardan los ganados? Aquí el mulatero, aquí el boyal, aquí hay corrales concejiles para guardar el ganado. Y solamente ovejas y alguna otra ganadería menor podrían estar en las casas, limitadas en número. Precisamente la limitación de la ganadería tiene que ver con la especialización agrícola de cualquier núcleo terracampino. En Grajal pudo ser de menor peso que otros núcleos terracampinos, sí. Pero lo claro es que esas ordenanzas son las típicas de León y de Castilla, de las llanuras, donde hay, sobre todo, usos agrícolas. Consiste en que uno puede tener las ovejas en su casa, pero no puede tener 100 ovejas, tiene que tener un máximo. No me sé los números, no importa mucho. Puede uno tener en su casa 15 ovejas. Tengamos en cuenta que cuanto más ganado haya en la casa, más afecta a la bodega que tiene debajo. Entonces va todo en relación. La resistencia de la bodega con el ganado que está encima. El ganado afecta a las tierras. No puedo tener bueyes y tener viñas, porque entonces tengo que cercar las viñas para que los animales no atenten a la viña. Entonces ese juego de relaciones entre lo ganadero, lo vitivinícola y la especialización agrícola generalista es el que regula las ordenanzas concejiles y posiblemente es el que tiene esa influencia en que haya tanto corral que podría ser más grande, pero explica los corrales en todos los pueblos de esta comarca, relativo a la comarca natural de Ribera del Cauca.